Está, estaría encajado en la teoría del ingenio. ¿Cómo consigues utilizar una pausa para crear un efecto? El recurso humorístico concreto dependería de qué tipo de efecto sea. Por ejemplo, puede ser un efecto de anticipación. Si a, una, si a una frase se va a responder con otra frase y el, y el actor, en vez de responder de inmediato, hace una pausa, lo que está haciendo es decirle al público: Antes de que yo te diga algo. Piénsalo tú por ti mismo. Y entonces el público piensa: verás, como le ha dicho esto, ahora el otro va a reaccionar así, eso le hace gracia. Lo que se hace es, estás por alusión, trasladándole al público el acto creativo y haciendo que él se divierta, en vez de ser pasivo y recibir la broma que tú le cuentas, él la está desarrollando en su cerebro y le hace gracia a la situación. En ese caso, una pausa que fuera para realzar un efecto cómico. Los actores cómicos saben que antes de un chiste, antes de la broma, antes de la frase que tiene gracia tienes que hacer una pequeñísima pausa para atraer la atención del que te escucha y después tienes que hacer otra pausa para que se rían sin que sin montarse encima del siguiente diálogo o sea la manera de decir un diálogo cómico tiene su técnica no va a, a, al arbitrio de cada actor todos los actores saben cómo hay que llevar la cosa de velocidad y de pausas y de efectos y de gestos para que la cosa tenga gracia y mientras dices la frase graciosa no te mueves, porque si mientras dices la frase graciosa levantas una mano, la atención del público se va al movimiento y no a la frase. Con lo cual tú haces muchos gestos y cuando dices la frase cómica te quedas quieto para que la gente solo atienda a tu frase. Pero eso son técnicas del actor cómico que están evidentemente no diré catalogadas, pero que la gente de la profesión las sabe porque son obvias. Si cuentas un chiste muy deprisa, no tiene gracia porque la mitad de las cosas no las entiendes. Pues entonces mides la velocidad o si lo cuentas muy despacio, la gente se aburre porque está impaciente porque acabes. La velocidad a la que llevas, dónde haces la pausa, si dices una palabra más fuerte que otra, si pronuncias así o así, pues esas son técnicas que tienen que ver con la teoría del ingenio, con la teoría de John Locke.